Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Adriana Jiménez y soy la Coordinadora General de los Programas de Técnico Superior Universitario. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra universidad, pero sobre todo a los programas de TCU, como aquí los conocemos en la universidad. La intención de esta videoclase es trabajar con ustedes todo el contexto y todo lo que tiene que ver con los programas de técnico superior universitario, que es básico para que ustedes puedan iniciar su docencia dentro de estos programas. Así que vamos a ir trabajando una parte de contexto y una parte del modelo y una serie de recomendaciones que les queremos hacer para que su docencia sea con éxito y sobre todo nos ayude a alcanzar los objetivos de los programas de técnico superior universitario. Así que, pues, bienvenidos. Los programas de técnico superior universitario surgen en la universidad en el año 2013 y surgen con la intención de dar una mayor pertinencia a nuestra oferta educativa. La intención es que diversifiquemos y ampliemos nuestra oferta educativa con estos programas que se consideran incluyentes y de calidad a nivel de técnico superior universitario. La misión de la Coordinación General de los Programas de Técnico Superior Universitario es impulsar y dirigir los programas académicos de TCU para la democratización del conocimiento innovador y pertinente mediante la formación de técnicos profesionales de alta calidad que se traduce en posibilidades reales de movilidad social. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la Universidad Iberoamericana quiere acercar una oferta de calidad, una oferta de educación superior de calidad a todas aquellas personas que por alguna circunstancia no han tenido opción de educación superior. Así que los programas de técnico superior universitario que ofrece la Ibero justo permiten acercar la posibilidad de saberes, la posibilidad de conocimientos y también la profesionalización de quienes así lo están buscando. La visión de la Coordinación General de los Programas de TCU tiene la intención de que nos convirtamos en una oferta educativa de calidad, innovadora y pertinente. Y esto es con la intención de que podamos satisfacer no solamente las necesidades del sector productivo, sino también las necesidades del sector social. De aquí la importancia de la diversidad que tenemos en nuestros programas de técnico superior universitario, nuestros programas de TCU. Lo que buscamos es justamente aprendizajes de conocimientos, de habilidades, de actitudes, en su conjunto de competencias profesionales que sí estén derivadas de los contextos socioproductivos. Es decir, esto que les decía, que no solo satisfagan las necesidades del sector productivo, sino también las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil. Y lo que queremos es, vaya, para lograr esto es tener como una radiografía clara de qué es lo que se necesita. Nosotros, la Universidad Iberoamericana, no busca ser competencia de ninguna otra institución ni busca tener programas de técnico superior universitario que sean competentes, de competencia, digamos, con otras instituciones. Lo que buscamos es justamente llegar a donde nadie más ha llegado. Por eso los programas que en este momento tenemos como oferta educativa verán que son diferentes, que son innovadores y que de alguna manera atienden a población y atienden a sectores que se han atendido poco a lo largo del nivel de la oferta educativa que hay tradicionalmente. Va dirigido a personas que buscan una opción de educación superior, como yo les decía, que de alguna u otra manera no han tenido esta posibilidad de tener acceso, pero nuestros programas se caracterizan por ser de una calidad, de una alta calidad y también de corta duración. En general, los programas de técnico superior universitario en México y en todo el mundo son conocidos como carreras cortas o como programas cortos. Esta no es la excepción. También nosotros somos de corta duración. Ahorita les voy a explicar como cuáles son sus características en general, pero una de ellas es esto justamente, que son de corta duración, porque lo que estamos buscando es que nuestros egresados puedan integrarse rápidamente a una planta productiva, a una situación de profesionalización. Lo que estamos buscando es una empleabilidad casi inmediata.
Por supuesto que de esa empleabilidad depende muchas cosas, por supuesto, pero sí queda muy claro que la intención de la universidad es darle a nuestros estudiantes de TCU todas las herramientas necesarias, técnicas, especialmente tecnológicas, para poder emplearse y poder formar parte del sector productivo. ¿Cuáles son los programas de técnico superior que tenemos? Tenemos hasta el momento seis planes de estudio, seis programas. El primero con el que echamos a andar esta oferta educativa fue la TCU, o el Programa de Técnico Superior Universitario en Hoteles y Restaurantes. Se abrió en primavera del 2013. Fue la primera TCU que abrimos. La verdad es que tuvimos una bastante respuesta amplia y muy buena. Tuvimos casi 80 estudiantes en la primera generación y de ahí hemos estado pues igual creciendo. También en primavera del 2013, no, perdón, en otoño del 2013, abrimos sistemas administrativos y contables y producción gráfica. Como pueden ver, hoteles y restaurantes y sistemas administrativos forman parte del Departamento de Estudios Empresariales y la TCU en producción gráfica forma parte del Departamento de Diseño. En este momento, a la fecha, digamos que nuestro programa pues más concurrido, más taquillero, es el de sistemas administrativos y contables. Y no es de extrañarse, pues porque es una función, ha juntado este programa dos funciones importantes dentro de todas las empresas, que es la parte administrativa y la parte de contabilidad. Y la verdad es que nos llega muchísima gente interesada en profesionalizarse, pero también mucha gente interesada en aprender más para echar a andar un negocio, para crecer dentro de su organización o para dedicarse a algo que puede complementar su formación. Entonces, finalmente tenemos en el 2013 tres primeras TCUs. En otoño del 2014 abrimos una nueva TCU, que es la TCU en software. Esta TCU de alguna manera nos permite desarrollar en nuestros estudiantes habilidades tecnológicas que tengan que ver con toda esta innovación y con toda esta vanguardia que se está pues viendo constantemente en el ámbito tecnológico. Diseño mecánico y manufactura fue la TCU que abrimos en otoño 2017 y software y diseño mecánico y manufactura pertenecen al Departamento de Ingenierías. La TCU, la carrera de técnico superior universitario más reciente que tenemos, es la de gestión de proyectos sociales. Y como verán, aquí es en donde entra todo el tema de las organizaciones de la sociedad civil. Esta TCU la abrimos en otoño del 2018 y justamente lo que está haciendo esta TCU es ofrecer una oferta de educación para todas aquellas personas que probablemente están en las organizaciones de la sociedad civil, pero que se han formado en la misma práctica desde la parte empírica. Ahorita ha sido algo curioso, pero nuestras generaciones han venido tanto de organizaciones de la sociedad civil, pero también han venido sobre todo jóvenes que quieren llevar a cabo proyectos sociales. Este TCU vino justamente a romper con todo este discurso que traíamos de responder las necesidades del sector productivo y fue con este TCU cuando incorporamos las necesidades, la atención a las necesidades de la organización de la sociedad civil. Ahora, ¿qué les quiero compartir en este momento relacionado con el primer año universitario? Y se los queremos compartir también porque es importante que ustedes identifiquen cómo son nuestros estudiantes y qué características tienen. Seguramente ahora ustedes que se integren pueden dar clase en primer semestre, en tercero, en quinto, no importa el semestre, pero sí es importante que ustedes identifiquen cómo es desde el primer año universitario están caracterizados nuestros estudiantes. Les quiero comentar que nuestros estudiantes tienen ciertas características de vulnerabilidad. Vienen de sectores que han sido vulnerados, ellos mismos han sido vulnerados, vienen de sectores socioeconómicos, la mayoría bajos, no todos, porque tenemos también pues una heterogeneidad en nuestro perfil de nuestros estudiantes, pero sí la mayoría tiene como esta característica. Por supuesto que son estudiantes que han dejado de estudiar el bachillerato, bueno, que después de que estudiaron el bachillerato a que se integran a este programa universitario, pudieron haber pasado 2, 3 años o incluso hasta 14 años.
¿Qué significa? Que traen ciertas habilidades o pocas habilidades de autoestudio, pocas habilidades en la parte de competencia de comunicación oral y escrita, y una carencia importante en las habilidades lógico-matemáticas. Justamente esto los hace estar dentro de un estrés de transición. El enfrentarse a exigencias académicas y al incorporarse a una universidad con cierto prestigio y con cierta, pues digamos, trayectoria de atención a otro tipo de población, pues los hace tener como ciertos requerimientos económicos que a veces ellos consideran que pueden ser un tanto inalcanzables. Esto les permite también buscar nuevas formas de interacción social y cultural. Tengo que decirles que son estudiantes con un capital cultural bajo, tan simple y tan sencillo. Ellos les cuesta mucho trabajo ir al cine, leer un periódico, pero sí tienen acceso a internet, tienen acceso a dispositivos electrónicos que también les permite justamente construir esta nueva interacción social y cultural. Les quiero recordar también que este estrés en el que entran también tiene que ver porque finalmente forman parte de una oferta educativa que es subsidiada por la Universidad Iberoamericana. La Ibero subsidia el 90% de lo que cuesta a los estudiantes estudiar aquí en la universidad. Es decir, nuestros estudiantes solo pagan el 10% de su colegiatura. Esto también, bueno, les permite de alguna u otra forma estar en esta posibilidad de interactuar aquí en la universidad, y eso también les permite tener como accesos a otro tipo de servicios que a lo mejor pudieran haber estado limitados en otro lado. Tengo que decirles también que es necesario, hemos hecho como ciertos procesos para que nuestros estudiantes tengan una inducción a la universidad y puedan familiarizarse a ella. Estamos viendo, bueno, desde hace 6 años a la fecha, proveer a nuestros estudiantes de espacios de convivencia en los que se sientan parte de la comunidad. Al principio, en las primeras generaciones, era complicado hacerlo. Al momento les puedo decir que nuestros estudiantes están completamente inmersos en la cultura de la universidad, en la comunidad de la universidad, y que evidentemente tienen pues puesta la camiseta. Son alumnos iberos, son estudiantes iberos. También tengo que comentarles que nuestros estudiantes, justo por estas carencias que traen en la parte de comunicación, de matemáticas, lógico-matemáticas, esto sí les hace un poco de ruido y se les dificulta un poco la parte de estar en el nivel de exigencia que les pide la universidad. Tenemos que estar buscando la posibilidad de dar siempre remediales u opciones de nivelación para ellos, y también esto les exige nuevos retos intelectuales sobre todo. Aquí lo que tenemos mucho que reforzar, y les pido que ustedes nos ayuden a reforzarlo ahora que se integran a la universidad y a sus clases, es esta imagen y este sentimiento de ser un estudiante universitario. No son estudiantes que dejaron de serlo, pues, pero en este momento son trabajadores, pero también son estudiantes. Algunos no trabajan, pero tienen que ser estudiantes porque así lo han decidido. Y entonces, es importante reforzar esta imagen y este sentimiento de esta identidad de ser estudiantes universitarios también. Tenemos una necesidad también de transformar sus procesos pedagógicos, y en esta parte sí les pedimos a ustedes un gran compromiso, porque tengo que decirles que no es lo mismo dar clase en una licenciatura, en una maestría, en un posgrado, que en las clases de TCU. TCU, los procesos pedagógicos son diferentes, y son diferentes por dos cosas importantes. Una, por el perfil de nuestros estudiantes, claro que esto les comentaba con estas características, pero también porque buscamos que la distribución del contenido que trabajamos sea 70% práctico y 30% teórico. Es decir, necesitamos que ustedes, que sus clases estén más enfocadas a la parte práctica.
Por supuesto que sabemos y reconocemos la importancia de la parte teórica. Finalmente es el fundamento para poder echar a andar toda la parte práctica, pero sí es importante que tengamos como más énfasis y que busquemos más estrategias para la parte práctica. Por eso esta necesidad de comprometerlos a ustedes, de buscar como estos espacios para que nuestros estudiantes salgan, para que nuestros estudiantes estén a pie de máquina, a pie de la organización civil, para que tengan este contacto con lo que es la realidad. Como ya bien les decía, muchos han trabajado, muchos vienen de sus trabajos, muchos en las empresas les dan una beca para que vengan a estudiar aquí, que se profesionalicen. Ahí ya tienen ese contacto y eso ustedes lo pueden enriquecer muchísimo también por la experiencia que ustedes ya traen. La mayoría de nuestros profesores, como ustedes, son profesores que ya traen una experiencia en la vida profesional y lo que estamos buscando es que esa experiencia ustedes también se la puedan transmitir. Pero también que se apoyen de recursos como estas salidas, estas visitas, esta cercanía con el sector productivo, con las organizaciones de la sociedad civil. Pueden salir o pueden traer a gente experta que les comparta también su experiencia. Busquemos, por favor, estrategias para favorecer este 70-30, 70% práctico, 30% teórico. Es importante buscar esta innovación de pedagógica. Quiero decirles que nuestros estudiantes forman sus propias redes de apoyo, justo porque se ven inmersos en una situación muy similar, en muchas veces de ventaja o de desventaja, pero eso los hace a ellos crear redes de apoyo. Y lo que yo les estaría pidiendo aquí a ustedes, profesores, es que permitan la generación de comunidades de aprendizaje entre ellos mismos, con ustedes, con otros profesores. Favorezcamos estas comunidades de aprendizaje porque muchas veces son los únicos espacios que nuestros estudiantes tienen para estudiar, para regularizarse, para hacer tareas. Favorezcamos estas comunidades de aprendizaje, por favor. Y, por supuesto, les pido a ustedes también tener esta visión de equidad, que todos aprendan, que nos ayuden a que nuestros estudiantes permanezcan y obtengan beneficios. Y por esta parte no me refiero a que no a que bajemos el nivel de exigencia, que no los reprobemos o que les dejemos más trabajos o que les demos más puntos. No, me refiero a que los acompañemos en su proceso de aprendizaje, que los acompañemos y que les demos las posibilidades, las oportunidades de expresar sus dudas o de expresar sus dificultades. Si ustedes los pueden apoyar, sería muy bueno, pero si ustedes consideran no tener la suficiente experiencia para poder acompañarlos o no tener algunos recursos a lo mejor para poder acompañarlos, les pido por favor que los canalicen con las coordinaciones de cada programa o con la misma coordinación general para buscar los apoyos que ellos requieren. Buscamos que permanezcan porque no queremos que deserten. Queremos que vean esta opción educativa como una opción terminal y como una verdadera opción para poder continuar con su profesionalización, con mejores condiciones de trabajo, con la búsqueda de crecimiento y de movilidad social, porque finalmente esos son los objetivos también de los programas de técnico superior universitario. Por supuesto que esto también puede llevarlos a enriquecer la vida universitaria. Invitemos a nuestros estudiantes a que enriquezcan ellos mismos su cultura, que hagan deporte, que participen en la vida estudiantil. Las primeras generaciones era complicado que nuestros estudiantes participaran en la representación estudiantil. Ahora les quiero decir que tienen una representación bastante significativa. Están presentes en los órganos colegiados, en los órganos estudiantiles, están presentes en las actividades que la universidad organiza para los estudiantes, están presentes. Entonces, favorezcamos también ese trabajo, porque ese trabajo también a nuestros estudiantes los hace crecer y los hace profesionalizarse. Y lo que también estamos buscando es que ustedes fortalezcan ese compromiso de profesores, de maestros, maestras, con alumnos, con alumnas, con estudiantes. Lo importante es que ustedes tengan este sentido de pertenencia a la Universidad Iberoamericana y que favorezcamos este sentido de pertenencia también con nuestros estudiantes.
Este sentido de pertenencia, ustedes lo han estado construyendo a lo largo de este curso de inducción, justo con toda esta información que han recibido y con este proceso de reflexión que han hecho sobre la misión, la visión, los valores de la universidad, la filosofía educativa, la pedagogía ignaciana que nos caracteriza. Y eso queremos, que ustedes hagamos todos un espíritu de cuerpo y que ese espíritu lleve a nuestros estudiantes a sentirse parte de la universidad. Les pedimos también que ustedes busquen la posibilidad de ampliar el abanico de las estrategias para desarrollar justo este sentido y este compromiso estudiantil. ¿Cómo lo podemos trabajar? Trabajando todo el tema de tutorías, de cursos remediales, de asesorías. Seguramente en algún momento algunos de los coordinadores, de las coordinadoras, les van a pedir apoyo para una tutoría, para una asesoría, para algún acompañamiento con nuestros estudiantes. Agradeceremos mucho su apoyo y agradeceremos mucho este acompañamiento que le den a nuestros estudiantes. Por supuesto, buscamos y que es una posibilidad y es una estrategia para este compromiso estudiantil, enriquecer la vida social de la universidad. Tenemos, por favor, que reducir la desigualdad educativa y social, y también por eso la Universidad Iberoamericana ofrece estos planes de estudios, estos programas de técnico superior universitario, porque en este sentido de dar acceso, de democratizar saberes, tenemos que trabajar en disminuir esta desigualdad educativa y social. Por favor, no tenemos que discriminar. Hay estudiantes a los que les cuesta trabajo, hay estudiantes que no, como finalmente en todo salón de clases lo vamos a encontrar, pero tenemos que apoyar y tenemos que hacer esta comunidad de aprendizaje que yo les decía al principio. No segmentemos, no etiquetemos, respetemos los ritmos de aprendizaje y apoyemos estos ritmos de aprendizaje. Busquemos la manera de compensar estas desventajas socioeconómicas que traen nuestros estudiantes un poco y estas desventajas culturales. Demos la posibilidad de que ellos crezcan en este sentido. Denles oportunidad de leer, denles oportunidad de que vayan a diferentes lugares para que ellos puedan ampliar esta situación cultural con la que generalmente vienen caracterizados, y ofrezcamos procesos educativos de calidad. Justo lo que estamos buscando es que nuestros procesos educativos no se victimicen y no se caractericen por darles oportunidad en un sentido de paternalismo, sino estamos buscando que nuestros egresados, sean técnicos profesionales de calidad y que así se reconozcan afuera. Porque reconociéndose como técnicos de calidad, entonces la universidad irá cumpliendo como esta incidencia social con esta oferta educativa, que va justamente en la intención de posicionar al técnico superior universitario para que sea reconocido en los sectores productivos, para que tenga mejores condiciones de trabajo y que esas condiciones no solo sean mejores, sino que sean justas y que sean condiciones que les permitan cambiar y moverse socialmente, que favorezcan justo esta movilidad social. Por eso les pedimos que nuestros programas que nos ayuden a que este primer año universitario en el que pudieran estar nuestros estudiantes o que pudieran haberse reincorporado o que esta experiencia en la que se han estado, en la que se pues ya están viviendo nuestros estudiantes, no se convierta en una puerta giratoria. Que nos ayuden a permanecer, que nos ayuden a trabajar con ellos, que nos permitan también hacer que ellos crezcan como personas, pero también como profesionales. Pues esto era lo que en breve queríamos compartirles, explicarles cómo es el modelo, cómo se centra, cuáles son sus principales características. Es un modelo de educación, sí técnica, pero se combina con un modelo de educación humanista. Y esta parte de la educación humanista es lo que nos da justamente la distinción con otras instituciones o con el mismo sistema de universidades tecnológicas, porque lo que estamos buscando no es solamente formar a nuestros estudiantes como muy, muy buenos técnicos, pero también estamos buscando que nuestros estudiantes sean grandes personas. Entonces combinamos justamente, nuestro modelo nos ayuda a combinar
estas dos grandes dimensiones de lo que es la educación y de esta oferta que estamos trabajando aquí en la Universidad Iberoamericana con los programas de técnico superior universitario. Ayúdenos, por favor, a que la dimensión social de la profesión que están estudiando también esté presente y se vea dentro del proceso formativo de nuestros estudiantes. Agradezco mucho su atención. Estamos para servirles en la coordinación general. Les repito mi nombre, Adriana Jiménez. Cualquier cosa, estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias. Que continúen muy bien su curso de inducción. Bienvenidos, bienvenidas.